día de hoy les voy a enseñar a hacer un pesto que me metí a ver en YouTube y creo que hay como 100,000 recetas de pesto, muy parecidas todas, pero al final vi que a muchas les faltaban ciertos detallitos que otras no tenían. Entonces hoy les voy a pasar al menos mi receta y como los secretos y las cosas que van a hacer que tu pesto tenga la mejor consistencia, que quede exactamente como tiene que quedar. También puede variar mucho si lo vas a hacer en un mortero o si lo vas a hacer en un robot o en una licuadora. Cambia el orden en el que vas a poner los ingredientes. Hoy lo vamos a hacer con una licuadora, así que les voy a pasar ese detalle y también obviamente cuál es la mejor manera para conservarlo. Pues bueno, empecemos y espero que les guste. Y okay, lo primero que vamos a hacer es quitarle todas las hojitas a nuestra albahaca. Solo se usa la hoja. Y vamos a usar para esta receta 120 gramos. Si tienen alguna duda, lo mejor es pesarlo y así están seguros que tienen la cantidad exacta que necesitan. Más o menos el pesto que vamos a hacer el día de hoy va a ser como para 8 personas, dependiendo de cuánto use. Listo, aquí ya tenemos nuestra albahaca. Más o menos fueron 3 ramitos como este. Lo siguiente que vamos a usar, que vamos a preparar, es el piñón. Para esta receta de 8 personas vamos a usar 6 cucharadas soperas de piñón o si lo quieren pesar, más o menos 60 gramos. Sepan que pueden utilizar otro tipo de frutos secos como nueces, incluso lo pueden hacer con pistache y también queda muy bueno, pero aquí, como es forma de hacer el más tradicional, vamos a hacer con piñones. Ahora, este es el siguiente secreto que lo vi en muy pocas recetas, o de hecho creo que no lo vi en ninguna. Es que vamos a poner a calentar un sartén y vamos a agregar el piñón. De esta forma lo vamos a dorar un poquito y va a resaltar muchísimo más el sabor del piñón más adelante cuando hagamos el pesto. Esta parte es esencial, sin embargo, tienen que estar ahí enfrente del piñón, porque no les puedo decir cuántas veces en lo que se está aquí dorándose me voy a hacer otra cosa y regreso y ya está todo quemado, porque se dora muy rápido. Obvio, es un dorado muy ligero que le vamos a dar, no lo vamos a quemar. Pues listo, ven cómo el piñón ya está dorando. Vamos a que se den todos de manera uniforme y esto ya está. Lo vamos a dejar enfriarse antes de empezar el pesto, si no el calor del piñón va a lastimar la hoja. Entonces sí que esté ya a temperatura ambiente el piñón. Después vamos a pelar el ajito y lo vamos a rozar ligeramente para que se muela bien de manera uniforme también en la licuadora. También etapa muy importante, es bueno quitarle esta partecita de aquí al ajo, porque eso es lo que hace que no tengas mal aliento, que lo digieras mejor cuando lo estás comiendo. Y esto ya es un truco que se sabe mucho, pero siempre es bueno decirlo. Aquí ya tenemos nuestro ajito picado que vamos a poner directamente en el recipiente en donde vamos a moler todo. Creo que se me olvidó mencionar que bueno, vamos a usar 2 ajitos para 120 gramos de hojas de albahaca. No es necesario poner demasiado ajo, si no, no queda bien. Vi incluso recetas en YouTube hasta donde metían 8 dientes de ajo, lo cual es realmente exagerado. Entonces, 2 dientecitos de ajo. En un vaso medidor o en su báscula vamos a poner 120
25 mililitros de aceite de oliva para empezar. Después vamos a agregar, dependiendo de la consistencia que necesitamos, pero empiecen con 125 mililitros de aceite de oliva. Ok, ahora sí. Entonces tenemos nuestro ajito en este recipiente. Vamos a agregar el piñón que ya enfrió. Y vamos a meter el aceite de oliva. Y esto lo vamos a moler todo. Ok. Entonces ya está todo molido. Y vamos a agregar el albahaca. La mayor cantidad que se pueda en esta primera mezclada. Incluso con una palita lo pueden empujar un poco para que quepa lo más que se pueda. O lo pueden hacer en dos partes. Primero pongan la mitad de la albahaca y luego ya la otra mitad. Volvemos a cerrar y volvemos. Vamos a agregar un poco de aceite porque si le cuesta un poco de trabajo moler, y vamos a agregar el resto de la albahaca. Esto lo vamos a pasar en un bol y ya vamos a agregar el parmesano, vamos a agregar la sal y las cosas que sean. Porque también esa es otra, nunca agreguen el parmesano aquí adentro porque se hace un batidero catastrófico, y también salar hasta lo último porque van a agregar el parmesano y entonces van a ver qué tanta sal le aporta y luego ya van a poder medir mejor qué tanto lo quieren salar. Ok, pues aquí ya tenemos nuestra preparación en un bol y vamos a agregar el parmesano. Yo compré este que ya está rallado porque estoy seguro que es verdadero parmesano. Si no, les aconsejo siempre comprar el bloque y rallarlos ustedes mismos, pero que sí esté molido como la parte chiquita, la más chiquita del rallador. Después aquí vamos a agregar 3 cucharadas de parmesano. Perdón, 6 cucharadas de parmesano, más o menos 60 gramos para la cantidad que estamos haciendo. Y con una palita vamos a mezclar. Y vamos a probar a ver qué tal está en esta parte. Okay. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y la sal, pimienta y nada más. Más o menos de sal es 1/3 de una cucharada de café. Y 3 vueltitas de pimienta. Yo le voy a dar 6 porque sale muy poquito. Y ya lo tienen. Le agregamos un poquito más de aceite de oliva y este pesto ya está listo. Quedó espectacular, ¿eh? Muy bueno. Siempre caen de cuchara con el agua en la cola.
Perfecto. Buenísimo. Entonces, para conservarlo, pues lo pueden dejar en este mismo bowl o pasarlo a un topper o otro contenedor. Solo si agregar un poquito de aceite de oliva por encima, de esta forma no se oxidan las hojitas que están, o sea, la parte de arriba. Si lo quieren congelar, que obviamente no se los recomiendo, pero si quieren adelantarse pasos para otra vez, no le agreguen ni el aceite, perdón, o sea, una vez que llegan hasta la parte del aceite, esa preparación la congelan y luego cuando la sacan la dejan descongelar y ya agregan el parmesano y salan, porque pues, el parmesano si lo congelan va a quedar catastrófico. Si no, también lo pueden empaquetar al alto vacío y ahí les va a durar muchísimo más tiempo. Vamos a decir que así, con un poco de aceite de oliva, hasta 5 días en el refrigerador, empaquetado al alto vacío hasta unos 10 días y congelado pues hasta 3, 6 meses. Pues espero que les haya gustado esta receta de pesto. De verdad, háganla, van a ver que esto hace totalmente la diferencia. Y pues también supongo que se preguntarán, ok, ya tengo mi pesto, ahora cómo, en qué me lo preparo. Pues vamos a hacerles un par de recetas para que vean en qué lo pueden utilizar. Digo, que va desde simplemente poner un trocito de pan y listo, o hacer un linguini al pesto, una burrata con tomates. Vamos a hacer también un carpaccio de res con un pesto un poco diferente. Entonces, quédense sintonizados porque vamos a darles buenas recetas.